今日はですね、今日、何月何日ですか？ステファニーさん、お願いします。教えてください。はい、9月9日で。そうですね、5月、3月9日ですね。3月9日ですね。ありがとうございます。ちょっと待ってね。はい、ありがとうございます。3月9日ですね。3月9日はチャプター6の1ですね。ページ86から91ページです。よろしくお願いします。はい。今日はですね、5つ覚えます。5個です。Vamos a aprender 5 cosas de la parte gramática. ¿Ves, ne? Muy bien, entonces vamos a empezar. Primero empezamos con esto. Keikenga nakatta bakari ni desu ne. Bakari o benkyou shite ikimasu. Deva, dou tsukau? Yonde kudasai. Esteban-san, dozo. はい、何々ばかりには何々だけが原因で悪い結果になってしまって残念だと言いたい時に使う。そうですね。ありがとうございます。いいですね。こればかりには、だけが、何々だけが原因で悪い結果になってしまって残念だと言いたいときに使う。これはですね、スペイン語で言うと、まあ、ポルケになるんですけど、ポルケ、ブラブラブラ。Para decir alguna razón, utilizan esta bakari ni, pero como diferencias con como cara, no de, sería esto, como significado solo por una razón, solamente por una razón y lamentablemente las cosas hayan salido mal. Eso se trata. Entonces, como automáticamente es lo que hablan siempre, utilizan las oraciones, bakari ni. Sería como siempre va negativo, ¿no? Ese es bakari ni narimasu. Fórmula es pi bakari ni. Cuando utilizan na, entonces tiene que quitar da. Y cuando utilizan meshi, entonces quita da y luego agregar na. ¿Desne? Entonces eso es pi. Pi ahí, ¿desne? Aquí verbo, si utilizan y adjetivo, si se puede. Na adjetivo, si se puede. Meshi, si se puede. Solo que cuando utilizan genki da, entonces tiene que quitar da y luego agregar na. Y si ustedes quieren decir afirmativo de sustantivo, meshi, entonces quita da y luego agregar na. ¿Desne? Eso se refiere. A veces hay na adjetivos, sustantivo, de aru bakari ni. No, katachi mo arimasu. ¿Sí? Eso es la fórmulas. Entonces vamos a ver aquí ejemplos. Deba, kore, yonde kudasai. Miquel-san, dozo. はい、聞こえますか？はい、聞こえます。お願いします。本当のことを言ったばっかり、彼を怒らせてしまった。そうですね。バカリに、ここです。これですね。バカリに、言った。これは動詞ですね。Si vemos aquí, pasado, forma corta, pasado afirmativo, ¿no? 言った。Entonces, bueno, aquí 言ったで行く、pero aquí 言ったで decir, ¿eh? 漢字 son diferentes. 言ったばかりに、彼を怒らせてしまった。Muy bien. Entonces, considerando lo que expliqué, ¿por qué corresponde a バカリに、no? Entonces, ¿cómo sería la traducción? ¿スペイン語で何ですか、ミケルさん？Es como que lamentablemente se enojó porque le dije la verdad o la realidad, las cosas en realidad. Son autores, ¿no? Lo hice enojar porque le dije la verdad. Y desne, sin embargo, dijo lamentablemente. Aquí antes de lo lamentablemente lo hizo enojar. Porque le dije la verdad. Honto no koto itta bakari ni corresponde a porque le dije la verdad. Pero recuerda que el significado es porque Miker-san dijo lamentablemente. Porque
¿Por qué alguna razón? En este caso aquí no, pero lamentablemente las cosas hayan sido mal. Okorasete shimatta. ¿Desu ne? Subarashii. Arigatou gozaimasu, Mikeru-san. Shota san. Dozo. Ah, sí, sitsumon ga arimasu. Dozo. Es nomás, quizá como pequeño recordatorio. Hai. Bueno, es que yo no me acuerdo cómo se llamaba la forma de conjugar el okoru. Okoraseru es como pasivo, pero que tú le provocas a alguien más, algo así. Pasivos y también sí, como provocan otras acciones. No solamente pasivo de, por ejemplo, fue aprobado o algo, no es como pasivo de tal cual de español, sino también, como tú dices, significado es provocar a otras acciones. Por eso este caso, o Okorasete shimatta es provocando, ¿no? Por eso lo hice enojar. Ah, ありがとうございます。わかりました。Hai, arigatou gozaimasu, Mikeru-san. いいですね。はい。では次に行きましょう。これ読んでください。お願いします。ステファニーさん、どうぞ。点がなかったばかりに苦労したよ。ありがとうございます。ばかりにですね。なかった。También aquí verbo de forma corta pasado, afirmativo. Keiken ga nakatta bakari ni kuro shita yo. Kore nan desu ka? Stephanie-san. Fue muy difícil porque no tenía experiencia. Sono tori desu ne. Arigatou gozaimasu. Chotto natte ne. Ii desu ne. Hai hai hai. Fue muy difícil o me costó mucho trabajar. Sí, ambos sí se puede. ¿Y por qué no tenía la experiencia? Recuerda que Bakari ni corresponde a por qué no, pero únicamente por esta razón. No tenía la experiencia. Pero finalmente es aquí, lamentablemente las cosas hayan salido mal. Kuro shita yo. Kuro suru es como traducción sería, dijo Stephanie-san, ser difícil, fue difícil. ¿Sí? O puede ser me costó. Adaptar me costó trabajar dependiendo de contexto. Stephanie, arigatou gozaimasu. Ay. Muy bien, esta parte es uso de bakari ni. ¿Shitsumon wa arimasu ka? Daijoubu desu ne. Dewa tsugi ni ikimashou. Tsugi desu ne. Tsugi wa akirameru koto wa nai. ですね、ことはないを勉強していきます。では、どう使う？読んでください。クリスティーナさん、お願いします。あ、マイクダメかな。では、ステバンさん、もう、あ、はいはいはい、ごめんなさい。どうぞ、クリスティーナさん。はい、ことはないはするひ、うん、必要はない、うん、しなくてもいい、うん、と言いたいと時に使う、うん、アドバイスに、うんうんうん、アドバイスに、うん、使うことが多い、うん、そうですね。ありがとうございます、クリスティーナさん。Muy bien. Entonces aquí dice, どう使う？ことはないは、する必要はない、しなくてもいいという、と言いたいときに使うと、アドバイスに使うことが多いということですね。まあ、スペイン語で言うと、no hay necesidad de hacer o no tiene que hacer。Sí, específicamente utilizamos este kotobanai es como para aconsejar algo, ¿sí? Ah, no hay necesidad de hacerlo o no tienes que hacerlo esto. Sí, entonces en este caso normalmente utilizamos este kotobanai. ¿Y desu ka? Fórmula es verbo. Ru, ru es, se refiere a que verbo diccionarios, kotobanai. Sobre kara, kotomo nai. ¿Sí? Ambos, dos opciones. ¿Sí? Entonces considerando este significado. Vamos a ver siguiente oraciones. Ya corre. Corre, Esteban, ¿y dónde estás ahí? Hi.
君が去ることはないよ。悪いのは向こうなんだから。はい、ありがとうございます。これね、謝るです。この感じは。謝る。ごめんなさい。君が謝ることはないよ。悪いのは向こうなんだから。ことはないよ。ですね。はい、antes de ことはないよ。謝る。ですね。disculpar。Y entonces esto sería forma diccionario, EMR. Hi, ¿qué es esto? Spengo de. No tienes que disculparte. Warui no wa mukona. この向こうは何ですか？これね、いい質問ですね。これはね、向こう。向こうは、スペイン語にそのまま直すとね、トラクションリテラルセリア、オトロラド。Pero este caso, pudiéramos utilizar mukō, en lugar de indicar como lugares, como dije ahorita, pueden decir persona también, como sería otra persona. No tienes que disculparte, lo malo está ahí, está bien. ¿Injanaiですか? Y tomo imasio. No tienes que disculparte, la culpa es de las otras personas. Warui no wa es como culpa. Y mukou nan dakara es la otra persona. Utilizamos muchos, ¿sí? Como warui no wa, tatoeba, ¿no? Warui no wa Esteban-san nan dakara. Y entonces como que muy específico, ¿no? Pero nosotros no utilizamos tantos palabras de kare como pronombre. Kare, kanojo. Bueno, kare, kanojo traduciríamos como novios, novias. Y no utilizamos como pronombres. Kare ra, watashi tachi wa. No utilizamos tanto. Entonces, en lugar de esto, como ellos, puede ser él, sería mukou nan dakara. Sí, aquí no sabemos purular o un singular, no sabemos. Diciendo a qué lados o la otra persona. ¿Es ne? Esteban-san, ¿daijoubu desu ka? Hai, daijoubu, arigato. Hai, arigato gozaimasu. Deba, tsugi ni ikimashou. Hai. Ah, por cierto, kimi ga ayamaru koto wa nai yo. Aquí no tienes que, desu ne? Lo que vimos aquí, no hay necesidad de hacer o no tienes que hacer esto. Ayamaru, ということですね。はい。では次に行きましょう。ルイサさん、読んでください。はい。自分の夢を、諦めることはないって、君が。はい、すみません、見えません。あ、はいはい。君が言ってくれたから。そうだね。自分の夢を諦めることはないって、君が言ってくれたからですね。ことはない、これですね。はい、ここです。はい、自分の夢を諦めることはないって君が言ってくれたから、その通りですね。これ何ですか、ルイサさん。Porque tú me dijiste que yo no tenía por qué darme por vencida, no, dar por rendir rendirme de mis, bueno, ¿cómo decirlo? dar por yo no tenía dar por rendirme de mis sueños. まあまあいいんじゃないですか? あの、僕はこうしましたね。 ¿Por qué me has dicho que nunca tengo que renunciar mis sueños? ってことでね。 Akirameru koto wa nai. Y entonces aquí nunca o no tengo que renunciar mis sueños. ¿Toikoto desu ne? Luisa-san, ¿daijoubu desu ka? Gomenasai, no no hogai desu. Gomenasai, nunca, no no hogai desu. Gomenasai. わかりました。はい、わかりました。他の質問があります。どうぞ。
はい。はい。スペイン語ではい、どうぞどうぞ。大いいで丈す夫。よ。はい。¿Cómo puedo evitar? Si yo veo Koto Anai, a lo mejor lo primero que pensaría es que alguien está diciendo que algo no es. Ah, no es esto. Como mama chigaimasu ryuimi de kangaete shimau. なるほのどか、ね。¿cómo identifico? ¿Do ya te? この文法わかりますか？これはね、おそらくその場合であれば、動詞の原形プラスことはないになるので、動詞の原形ことはないであれば、アドバイスですね。アドバイス。アドバイスで意味は、No hay necesidad de hacer o no tienes que hacer。あ、わかりました。になるかな。どうでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫です。ははい、あい、りがありとうがごとうざいございまます。す。Tiene mucho razón de que dependiendo de fórmulas, significado cambia, ¿sí? Entonces, mejor aprender así esas fórmulas y si utilizamos estas fórmulas, entonces significado esto, ¿sí? Recuerda que no tienes que hacer o no hay necesidad de que hacer, es como consejo. ¿Sí? ありがとうございます。はい、他に質問ありますか？はい、では次に行きましょう。次ですね。次は同期の人に比べて、同期の人に比べての比べてに比べてを勉強します。ではどう使う？オスカルさん読んでください。あ、ダメかな？はい。あ、はいはいはい、お願いします。はい。はにい。比べては何々よりと同じ意味で、で、2つ以上のものを、比較し、程度の、重いの。はい。程度の違いですね。あ、違い。程度の違いを痛い時に使う。その通りですね。何々に比べて、オスカルさんありがとうございます。比べては何々よりと同じ意味です。より、覚えてるかな？オスカルさん、より覚えてます？はい、como comparando。そうですよね。マスケっていう形ですよね。例えば、中国は日本より大きいです。中国は日本より大きいです。Lo que estoy diciendo es China es más grande que Japón。ですね。はい。Eso se trata. Lo mismo significados. 同じ意味。2つ以上のものを比較し、程度の違いを言いたいときに言うということだね。Entonces, significado en español sería como más que, o puede ser a comparación de, y comparar dos cosas o más cosas y decir en qué se diferencias entre ellos. Tiene el mismo significado que Yori. ¿Es, ne? Muy bien, entonces considerando esto, vamos a empezar a leer esto. Vemos ejemplos. Deba, cuando lee, yonde kudasai, onegai shimasu. Mikel-san, dozo. はい。1号は、レレチンモンでにすね。比レべモン。て、レモン。あ、レモン、ごめん。はい。OK。1号はレモンに比べて、ビタミン C が多いんだって、本当かな？そうだね。ありがとうございます。いちごはレモンに比べてビタミン C が多いんだって、本当かな？この比べてですね。ごめんなさい。La fórmula es sustantivo に比べて、no verbo y otra cosa, sino siempre sustantivo. Sustantivo に比べて、名詞に比べてですね。いちごはレモンに比べてビタミン C が多いんだって、本当かな？
Hai. Considerando estos significados, Mikkelsen, ¿nandes gaspengo de? La fresa tiene más vitamina C que la que el limón. ¿En realidad? So, ¿no es verdad? So, ¿no? Y tomo y más. Solo detalles, ¿cuáles, ¿no? He oído. ¿Y por qué he oído? Diciendo, oin date, date, como da, forma corta afirmativo, luego tsu chiquita y te, date, sería como que alguien dijo, o me enteré, ese significado. ¿Sí? Entonces, he oído, las fresas tienen más vitamina C que los limones. ¿Honto kana? ¿Es verdad? ¿O es cierto? Ni arimas. Mikkelsen, ¿daijoubu desu ka? はい、大丈夫。はい、ありがとうございます。はい、ですね。では次に行きましょう。じゃあこの始めは、読んでください。ルイサさんどうぞ。はい。始めは同期の人に比べて知識も、し、いやいやいや。あ、はい。技術も足りなかった。うんだからね、そうだね。はじめは同期の人に比べて、知識も技術も足りなかったからね。そうですね。に比べて、ここですね。はい。に比べての前は同期の人。これ同期の人って何ですか、ルイサさん。De la misma generación? その通りですね。De la misma generación。Normalmente pudiéramos decir como compañeros。Sí, pero de...detalles es de misma generación. Oh. ¿Y es ka? Muy bien. Entonces, Ay. Considerando esto, hajime wa douki no hito ni kurabete, chishiki mo gijutsu mo tarinakatta kara ne, nan desu ka, spain go de? Onegai shimasu. Porque a los que hajime empiezan o principian, porque los principiantes comparados con los de la... Ah, caray. Sumimasen, hajime, principiantes de Indesco. これはね、はじめはというのは、al principio. Al principio. Ah, そうですね。Al principio. Porque al principio, comparado con las, con las personas de la misma generación, pues hace falta conocimiento y técnica. Y es, ¿no? Y también, ¿no? Al principio, hajime wa, これよく覚えておいてくださいね。あの、ルイサさんよく使います。仕事でもね。Hajime wa, ですね。Al principio, no tenía tantos conocimientos ni habilidades, chishiki, それから、まあ、técnicas, でもいいんだけどね。Habilidades mo, no tenía, ¿no? A comparación de mis compañeros de la misma generación. ¿Es, ¿no? Ah, ok. Ahí. Luisa-san, ¿daijoubu desu ka? Sí, すみません. Hai, daijoubu desu. Da cara, con ni kurabete wa aquí a comparación de, ということだね. Koko ni narimasu. De este caso, ni kurabete wa. Más, ¿ここだね? Vitamina K, っていうとこだよね。はい、これね。Por eso, la comparación es. ¿Y ですか? ありがとうございます、ルイサさん。Muy bien, eso se trata de に比べて。質問はありますか? ¿大丈夫ですね? では次に行きましょう。はい、次ですね。負けるものか。ものかを覚えていきます。どう使うですね。ではどう使う、キムさん読んでください。はい。負けるものかですね。はい、お願いします。何々ものかは一人異なるなどで。一人ごとなどで決して何々しないと自分の気持ちを、あ、ごめんね、それは何ですか？その感じ？これはちょっと待ってください。
相手の気持ちの、あ、ごめんなさい、強く、強く、はい、強くですね、強く言いたいときに使う、うん、使う、あ、次の漢字、あ、ごめんなさい、相手の、あ、相手の言ったことを絶対何々ではない、何々は、あ、この漢字、ごめんなさい、違うですね。あ、ごめんなさい、次の漢字も、あ、否定するですね。あ、否定するときにもう使う。悲しい言葉では何々もんか、何々もんですかを使う。ありがとうございます、キムさん。その通りですね。ちょっと漢字難しかったですね。どう使う、ものかは独り言なので決して何々しないと自分の気持ちを強く言いたいときに使う。相手の言ったことを絶対何々ではない、何々は違うと否定するときにも使う。話し言葉では、もんか、もんですかを使うですね。ステバンさん、独り言何でしたっけ？あ、ごめん、何？ごめんなさい、独り言何でしたっけ？独り言。独り言、uno mismo? Habla uno mismo ですね。ああ、はい。独り言。多分先週やったね。確かエステバンさんが言ってたような気がします。はい。独り言などでも使います。で、この意味ね。意味はスペイン語で言うと、まあ、definitivamente no とか absolutamente no という否定の意味になります。Significado es como principalmente negativos, ¿sí? Pero aquí diciendo de que cuando normalmente utilizamos como una definitivamente no, absolutamente no, como una como negación muy fuerte. Y entonces cuando normalmente utilizamos esto cuando ustedes quieren expresar un sentimiento muy fuerte de negativos, que no. ¿Sí? O como utilizan, también como si expresan un sentimiento fuerte de negación, pero como habla uno mismo, ¿no? También utilizamos de estas maneras. ¿Sí? Por eso traducción sería definitivamente no, o puede ser absolutamente no, ni narimasu. ¿Y desu? Aquí fórmula es forma diccionario ru, y adjetivos, nad adjetivos o sustantivos. Sí, na, caso de na adjetivos no necesita quitar na, deja na, no significado es que agregar otra na, sino solo dejar na y el sustantivo tiene que agregar na. Y luego monoka, monka, monodeska, mondeska. Y monka, mondeska es como más palabras coloquial. Cuando hablamos utilizamos esto, ¿sí? Como dice hanash kotoba. Hanash kotoba es palabras coloquiales. Y entonces monka mondeska es más coloquial, es monoka monodeska es más como formal, ¿sí? Esas son las diferencias. Entonces, considerando esto, kore. Yonde kudasai, Stephanie-san, onegai shimasu. Hai. Kona サービスの悪い店には二度と来るもんか。そうだね。こんなサービスの悪い店には二度と来るもんか。これですね。もんか。ここですね。Esto ya, como dije, esta parte es como una palabra coloquial. Sí, siempre aquí siendo forma diccionario de verbo. ですね。なので、gramáticamente está bien. さて、これ何ですか？ステファニーさん、スペイン語で。¿Vendrías a una tienda con un servicio tan malo? Kuru, monka. Aquí sería, nunca volveré a este lugar con tan mal servicios. Nidoto kuru. Sí, nidoto kuru, monka. Aquí monka tiene como una fuerte negación, ¿no? Como absolutamente no, o pues definitivamente no. Y nidoto kuru sería como nunca volveré.
Entonces, definitivamente o absolutamente es nunca volveré a este lugar con tan mal servicios. Está bien enojados. ¿Desne? Hi, Stephanie San, ¿dayo desu ka? Hi. Hi, arigatou gozaimasu. Dewa, tsugi ni ikimashou. Kore desu ne. Ja, kore yonde kudasai. Onegai shimasu. Kristina-san, dozo. はい、負けるものかと思って頑張っていたんだ。うん、そうだね。負けるものかと、思って頑張ってきたんだですね。ものか、ここですね。はい。antes de ものか sería 負ける es perder forma diccionario de perder ですね。ものかと思って頑張ってきたんだ。はい、これクリスティーナさん日本語でわかりますか？あ、スペイン語でわかりますか？Como no volveré a perder, me voy a esforzar。いいんじゃないですかね。はいはいはい。頑張ってきたんだ。まあ、エスフォルサード、いいんじゃないですかね、そっちの方が。まあ、he estado trabajando duro。まあ、頑張るね。puede ser esforzarse、puede ser como trabajar duro。sí? para、ごめんなさい。no volver、o no volver、no volver、sino no、para no、負けるものか、もうちょっと、なんて言えばいいかな。まあ、ちょっと待ってね。こんな感じかな。Para asegurarme de que no perder。この volver っていうのは、クリスティナさん、aquí diciendo 二度と、aquí está significados。Realmente es como monka, monoka, mono, desca, este cuatro no tiene significado de volver. Aquí siendo este como, como agregando más significados negativos con ese monka. Entonces lo mismo, entonces duro para asegurarme de que no perder, para no nunca más, o no, como no perder jamás. Eso se refieren. Entonces yo puse como asegurarme de que no perder. Cristina-san, ¿dó de shou ka? はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん、負けるものか。ルイサさん、どう思いますか？これで大丈夫ですかね？どう思います？あ、すいません、私も分かりませんでした。と思って、負けるしないようにと似てますか？負けないように頑張ってきたんだ。うん、一緒です。Sin embargo, 負けるものか es como suena más expresando sentimientos fuertes que no perder. Además, como dice que hay varios casos que utilizan como historigoto. Sí, historigoto es habla tú mismo. Y entonces, monoka. To omote. Realmente no están diciendo, sino como hablando a ti mismo. Entonces, como podríamos considerar que cree que como que no perder. To omote. Por eso aquí agregando to omote. ¿Daijoubu de shou ka? Hai, dozo. Tal vez esta frase podría referirse como a un tipo de autoexigencia o automotivación, porque yo lo interpreté como un pensé en que definitivamente no perderé, así que por eso
me esforzaré o le echaré ganas. Es goku ne. Automotivaciones, yo creo que es muy buen punto. Como si solo hablan ti mismo, pero pudiera decir como automotivaciones en este caso, porque diciendo tú mismo, a ti mismo, maker monoka, y entonces como automotivaciones. Entonces pensé, gomenase, Pensé en que definitivamente no iba a perder o en que definitivamente no perderé. onegai shimasu. こっちの方がいいですね。 perderé. これの方がいいと思います。 pensé en que definitivamente no perderé. Suena poco raros. Por lo mismo de que este significado es aquí lo que quiere que entiendan automotivaciones. Por lo mismo de que Monoka tiene característica de hablar a ti mismo y diciendo que a mí mismo, entonces sería como automotivaciones. Por eso pensé en que definitivamente no perderé. ですね、ルイサさん、もうちょっとこれで大丈夫じゃないですか？他の、うん。多分、como enfocándome en nunca o jamás perder, he estado trabajando duro. Bueno. Un poco mejor, por lo mismo que omote es mejor como pensar o como creer. Entonces, mejor dejamos estas maneras. はい、ありがとうございます。ステファニーさん、どうですか？いいですかね？はい、大丈夫。大丈夫？はい。はい、わかりました。ありがとうございます。Muy bien, eso se trata de monoka ですね。はい、質問はありますか？はい、ありがとうございます。では次に行きましょう。それが上司というものよ。ですね。では、どう使う？読んでください。オスカルさん、どうぞ。オスカルさん、ダメかな。では、どうぞ。聞こえますか？はい、聞こえます。お願いします。わしゃの考えを、個人的な意し、し、しみ趣味、のこれ。意、ん？ これはね、意見。あ、意見、意見。意見ではなく、的にそうだと言いたいときに使う。その通りですね。わしの考えを個人的な意見ではなく、一般的にそうだと言いたいときに使う。これ、オスカルさん、よくメールとかでも出てくるんで、覚えておいてください。意見はオピニオンですね。例えば、オスカルさんの意見は何ですか？とかね。だからよく覚えておいてね。はい。Significado es como generalmente. Sí, sin embargo, como qué se refiere generalmente? Aquí se refiere, no es lo que pienso persona, sino en general es así. Cuando ustedes quieren referir estas maneras, entonces utilizamos というものになります。Para que se quedan claros, vamos ahorita, vemos ejemplos. Pero antes de ir a ejemplos, fórmula es 名詞というものだ。ですね。Meshi toyu mono des. En lugar de da es como ya siendo como informal. Pero si ustedes quieren decir como formal, entonces puede ser mono des. ¿Sí? O puede ser na de adjetivos. En este caso tienes que quitar na y agregar toyu mono da. ¿Sí? Bien, vamos a ver ejemplos. Ya por saisho, Kim san, yonde kudasai. ったときに、助け合うのが友達というものです。そうですね。ありがとうございます。というものです。ここですね。し、antes de 友達、名詞。あ、ごめんなさい。antes de というもの、seria 友達ですね。Bien, entonces, considerando estos significados, ¿y cómo serían aquí? ¿Qué están diciendo en español? En español, お願いします。
Era como pensaba que los amigos ayudaban en los problemas. Mamá, ya está. Ay, generalmente los amigos son los que se ayudan mutuamente en los momentos difíciles. Komatta toki, Kim-san. Cuando komatta toki va en los momentos difíciles. すみません、ショットさん。Hi, どうぞ。Esto tiene una connotación negativa. No. Es como, o sea, yo pensaba que los amigos se ayudaban mutuamente, pero no es así. Buen puntos. Ahora, nuevamente, aquí lo que quiere decir no es lo que pienso personal, no es opiniones tuyo, sino en general es así. Sí, Ah, okay. entonces no es yo pienso, sino generalmente. Por lo general, los amigos son los que se ayudan mutuamente en los momentos difíciles. Entonces, leer mentes no están diciendo tus opiniones, sino que pues, por lo general dicen esto. Ah, yo quiero estar. ¿Ves? Es importante, ¿eh? Diferenciar lo que dice Kim-san, ¿sí? No es personal, sino general. Por eso, como pudieras agregar significado a la oración, por lo general o puede ser como generalmente. ね、ありがとうございます、キムさん。はい、じゃあ最後、これいきましょう。これ読んでください。お願いします、クリスティーナさん。はい、それが、これすみはません。上司ですね。すみません。上司です。上司。よし。そよしというものよ。う。そうですね。ありがとうございます。それが上司というものよ、言うというもの、ここですね。はい、出てきてます。はい。では、これ、クリスティーナさん、わかりますか？上司というのは、うん、上司はスペイン語でヘフェ。generalmente Generalmente es el jefe. eso será el jefe y tomo y más sobre de generalmente eso, ¿cómo no sabe? Será jefe y tomo y más. Choto, no hay contexto, entonces como que suena poco raro, pero como traducción literal sería así. Generalmente, no es tu opiniones. Por ejemplo, Sorega yo estoy mono yo. Por ejemplo, ayudar a su gente. O aconsejar a su gente, sí, como forma de ser. Sí, entonces, Sorega yo estoy mono. Ay, ¿cómo no sé todo? Ah, sí, no sé. Sería como eso le corresponde al jefe, más o menos. Corresponde al jefe, pudiera decirme estas maneras, sí, pudiera ser. Sí, pero lo que corresponde, pero lo que quiero mencionar es, estoy mono es como generalmente. Entonces no es tu opiniones, sino, pero dicen todas gentes que pues así será jefe. ¿Ves? Entonces mejor como que así pues será jefes, en lugar de eso como traducir tal cual, sino así es sore ga yo estoy mono yo. Hi, Cristina san, ¿daijoubu desu ka? はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、これがというものですの使い方です。質問はありますか？どうぞ、エステバンさん。podría decirse, bueno, al menos así yo lo entendí, はい。que todo y uno de es, podría ser como un se dice que o dicen que. うん。Por ejemplo, la primera frase yo la entendí como,
se dice que o dicen que los amigos son los que se ayudan mutuamente en los momentos difíciles. Y en la segunda yo lo entendí como se dice que eso o aquel es el jefe, que no es un pensamiento personal, sino algo que se piensa por lo general. Así lo Bueno, comprendí yo, pero no sé qué tan correcto sea. mama desne, porque aquí lo que quieren decir aquí no es lo que pienso personal, sino en general en así. Cuando dicen a alguien como pienso personal, como dijo Kimusan, es menor como efectos que generar. Para nosotros dicen generar, entonces como que más como debe de ser, como sentido común. Entonces todas personas tienes que respetar. Entonces como que cuando escuche como dice o se dice, como que suena un poco como efectos menos, como solo dicen. Pero realmente es lo que quieren decir es por lo general, ¿por qué utilizando estas maneras? Porque tiene que ser así. Tiene que ser así, todo el mundo dice. ¿Sí? Por eso utilicé esta manera generalmente. No sé si aún así Esteban San pudiera decir cómo se dice o dice. ¿O qué opinas? ¿Dómo más acá? Choto gendes quedó. Mo wakarimashita. Arigato. Entonces, nuevamente, aquí en generar es así, significado es como no es algo que generar o dicen, o tal cual como ahorita dijo Esteban, sino que sentido común tiene que ser así, por eso generar, estoy diciendo. Por lo general es un poco más fuerte que un pensamiento o una opinión personal, porque todo el mundo hacen esto. Y entonces, este significado tienes que transmitir aquí estas oraciones. Sí, entonces a lo mejor como generalmente no corresponde tan así exacto, pero cuando ustedes escuchan esto, cuando utilizan esto, tienes que entender de que poco como fuertes, de que como debe de, es esta forma debe de, porque no, porque no. Eso es lo que quieren decir, ¿desne? Hai, ¿hoka ni shitsumon arimasu ka? Shitsumon. Oscar-san, dozo.教科書に、この文の説明は、名詞プラスというものが、というものよ、じゃないというのだ。それは衣装ですか？これ？ごめんなさい、オスカルさん。これ？上司？どれ？この文法の説明。これね。というものだ。というものよ、じゃない。いいところですね。というものよ。これよってオスカーさん覚えてます？よ。何ですか？Es como darle, como te estoy diciendo que tal cosa. そう。afirmación ですね。その通りですね。ごめんなさい。質問がちょっとちゃんと聞こえなかったんですけども。オスカルさん。Creo que no funciona bien mi micrófono. Sí, como que están cortados. Yo creo que estaba preguntándome bien en japonés, pero no escuché en la más parte importantes. Si quieres, déjamelo, escribo mejor. Ok, bueno, pregúntamelo, ¿no? Muy bien. Entonces, otras dudas. ¿Hokani shitsumon arimasu ka? Daijoubu desu ne. Muy bien, entonces ese trata el día de hoy. Sí, Oscar-san, ahorita voy a revisarlo, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer, como ya terminas todos, son cinco cosas que aprendimos de hoy. Aprendimos de hoy. Bakari ni koto wa nai. Ni kurabete mono ka to iu mono desu.
Desne. Entonces aquí vamos a dar como un minuto, voy a dar 1 minuto y medio. Entonces repasen por favor notas que ustedes tomaron y luego explican a todos de qué se trataba cada uno. Ok, entonces le doy 1 minuto y medio. Adelante. はい、時間です。では確認していきましょう。ではばかりに、説明してください。ステファニーさん、お願いします。スペイン語でいいですか？はい、お願いします。スペイン語でどうぞ。Porque lamentablemente...Porque lamentablemente, y desne. Porque lamentablemente, como que no quiero que mezclan esos temas. Lo que quieren decir, como Bacarini, es por qué. Pero no es como varias razones, sino única razón. Y siempre resultado es, lamentablemente, las cosas hayan salido mal, desne. Hi. Hi, arigatou gozaimasu, Stephanie-san. じゃあ次に行きましょう。ことはない。ステバンさん、お願いします。スペイン語で説明してください。はい。ことはない。Es para decir que no hay necesidad de o que no se tiene que hacer algo necesariamente. ありがとうございます。素晴らしいですね。じゃあ3番行きましょう。に比べて、ミケルさんどうぞ。Cuando quieres comparar una cosa, una primera cosa con otra segunda, es como básicamente como Yori. Son autores, ¿eh? Básicamente con Yori, son autores. Arigatou gozaimasu. 4 番いきましょう. Mono ka, お願いします. Cristina-san. Se utiliza para decidir definitivamente no o absolutamente no. Son autores, pero ¿eh? Es como muy fuerte. Muy, ごめんなさい. Es como muy fuerte. Y es, ¿no? Muy fuerte, expresar sentimiento, ¿no? Arigatou gozaimasu. Hai, 5 番というものです. Oscar-san, dozo. Hai. Para cuando algo es, generalmente pasa algo.O generalmente es, pero tal vez no es lo que tú piensas. Son autores, ¿no? No es como una opinión personal, sino sentido común y debe ser así. Son autores, ¿no? Ahora, contestando la pregunta de Oscar-san, aquí, それが上司というものだ。上司というものよ。ですね。Ambos lo mismo, ambos están afirmando, pero toyu mono yo, con yo normalmente utiliza mujeres. Si hombre, mejor con da.
オスカルさん、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、あありりががととううごござざいいまます。す。はい、ありがとうございます。すみません、翔太さん。はい、どうぞ、キムさん。Esa diferencia entre yo y da, ¿es en general en todas las frases o solo en este tú y yo, mono yo? Generar. No No, por lo solamente. general los hombres siempre terminan la frase con da y las mujeres con yo. Son autores, ¿eh? Aquí no está. Cuidado. Mayoría, pero como no están especificando 100% para yo es mujeres, pero normalmente mujeres utilizan de esta manera, por eso mejor todos casos aplicando Kim-san siempre da. O sea, suena más femenino, ¿no? No es que sea solo para mujeres, sino que suena femenino. Son autores, ¿eh? Son autores. Que no me está. はい、ありがとうございます、キムさん。オスカルさん、ありがとうございます。はい、他に質問ありますか？大丈夫ですね。Muy bien. Entonces, ese se trata lo que teníamos que aprender capítulos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vemos como una, pues, comprensiones que están utilizando lo que aprendimos el día de hoy. Entonces les doy 2 minutos. Entonces ustedes leen todos generar y luego checamos brevemente todos oraciones significados. Pero casi todos lugares que están donde están como negro, ya vimos como ejemplos de cuando revisamos cada puntos de gramáticas. Entonces usted revisando esta parte y luego complementamos lo que no traducimos anterior, ¿no? Entonces, 2 minutos. Entonces, quiere que dicen todo generar, y luego checamos significados y empezamos dinámica de practicar leer japonés. Adelante, 2 minutos. Nihon des, gambatte kudasai. はい、時間です。では、読んでいきましょう。まずは、ルイサさん。
とうとう読んでください。とうとう明日ね、初めてのプレゼン。いいね。とうとう明日ね、初めてのプレゼン。これスペイン語で何ですか、ルイサさん。ああとうとう、うん、como ya es mañana, ¿no? Tu primera presentación. Son todos, ¿no? Todo es como ya o por fin. Es una expresión. Si por fin llegó ese día, así como suena. Todo hasta, ¿no? ¿Es, no? Hai, hajimete no primera presentación, ¿es, no? Arigatou gozaimasu, Luisa-san.こちらこそ。はい、ではハビルさんじゃない、キムさん、キムさん、苦労したよまで読んでください。うんから。はい、うん、ガチに張って5年、経験がなかったばかりに、苦労したよ。その通りですね。はい、スペイン語で何ですか。会社に入って、その5人よくわかりません。うん、なぜ 5年ですか、うん、会社に入って5年というのは、después de ingresar la empresa 5 años o durante 5 años。Aquí ya están omitiendo 会社に入って5年間。Pero ya no está utilizando nenkan, sino solo aquí quedando nen, pero significado lo mismo. Entonces es como después de haber entrado, no, desde hace 5 años, empresa, que quien gana kata bakari ni, solo porque no...Tuve experiencia, その苦労したはもなんか困りましたか？うん、苦労、この苦労は me cuesta trabajar。ああ、me costó trabajar solo porque no tenía experiencia。うん、そうだね。Son autoridades. Arigato gozaimasu. Sí, eso es lo que aprendimos el día de hoy. Solo porque, y lamentablemente salió resultado mal, ¿no? Kaisha ni haite gunenkan es hace 5 años entra en empresa o después de haber ingresado durante 5 años. ¿Desne? Arigato gozaimasu. Deba, demo o cara, kureta cara. Oscar-san, yonde kudasai.はい。でも自分の夢を諦めるとはないって、君が言ってくれたから。うん、いいね。でも自分の夢を諦めることはないって君が言ってくれたから。はい。スペイン語で何ですか。Pero gracias a que me dice no de qué。でも自分の オスカルさん、多分マイクがダメかな。今日マイクが。じゃあ、ちょっとこれ教えてください。ステファニーさん、でも自分の夢を諦めることはないって君が言ってくれたから。これ何ですか？Pero como me dijiste que no debería de...そうですね。その通りですね。ありがとうございます。ことはない。No hay necesidad de, o no tienes que, y entonces renunciar o dar por vencido, no dar vencido ですね。ありがとうございます。はい。じゃあ次、渡辺さん、本当にお願いします。クリスティーナさん、読んでください。本当にごめんなさい。はい。はい。どうぞ。本当に大変そうだったけどね。はい。スペイン語で何ですか？本当に大変そうだったけどね。
como de verdad se ve difícil o parece difícil. Son otros, ¿no? Se ve que tuvo una situación difícil. Taigen, ¿no? Taigen, hay muchas traducciones, pero considerando con oraciones anterior como kuro bakari, keiken ga nakatta bakari, kuro, me costó trabajar y luego no renunciar como sueños y luego taigen so datta quedó, ¿no? Entonces so es como parece, se ve. Entonces se ve que sí, la verdad tuvo un momento difícil. Toca, ¿eh? Cristina さん、大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はじめはこれお願いします。ミケルさん、読んでください。はい、はじめは同期の人に比べて知識も技術も足りなかったからね。ありがとうございます。はじめは同期の人に比べて知識も技術も足りなかったからね。スペイン語で何ですか？Al inicio, a comparación de mis, como de los de mi misma generación, Compañeros, ¿eh? de mis compañeros, no tenía la suficiente experiencia ni técnica. いいね。Experiencia は経験だね。これは知識は conocimiento だね。Ah, conocimiento, sí. そうだね。ありがとうございます。はい。じゃあ、ミケルさん、これもいきましょう。そそう。これ何ですか？う。じゃあ、べよ。そうだね。じゃあ、べよ。OK。はい。じゃあ、次行きましょう。部長に、エステマンさん、呼んでください。はい。部長に何度もやり直しさせられたけど、負けるものかと思って頑張ってきたんだ。はい、素晴らしい、ありがとうございます。部長に何度もやり直しさせられたけれど、負けるものかと思って頑張ってきたんだ。はい、これ何ですか？この直しさせられた、ちょっとわからないね。やり直しっていうのは、le hace corregir, saceraleru, y no sé si, bueno, lo que preguntó primero Miquel-san, de que saceraleru es como pasivo, pero pasivo no solamente pasivo de tal cual, sino también como le hace hacer algo, como provocan de acciones de otras. Eso, yarinaoshi es como corregir o volver de hacer. そうですね。そう、スペイン語では、mi jefe me hacía corregir muchas veces. Entonces pensé en que no me iba a dejar perder y me esforcé también. そんな感じですね。まあ、けどなんで、pero ですね。pero pensé pues en que no absolutamente es perder, sino pues gambatte kitanda, es como que estaba echando ganas. その通りですね。ありがとうございます。けどはエステバンさん、pero です。覚えておいてください。まあ、sin embargo になるね。はい、ありがとうございます。ステファニーさん、読んでください。ここまで、最後までお願いします。部長は。部長は一日も早くあなたにプロに仕事ができるようになってほしかったのよ。それが上司というものよ。素晴らしい。まずは、部長は一日も早くあなたにプロの仕事ができるようになってほしかったのよ。これ何ですか？El gerente quería que en un día te convirtieras en un pro en tu trabajo. そうですね。
profesional。プロの仕事ですね。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。これ、部長なんですけども、ヘレンテです。エステバンさん、これヘレンテね。はい。それが上司というものよ。これ何ですか？ Así es como debe ser un jefe。うん、そうだね。その通りです。ありがとうございます。ここなんですけど、エリちゃん、エリさんも言ってたんだけど、この方がいいかな。A eso le dice jefe。Pero este caso pudiera traducir ya con, considerando contexto anterior, pudiera ser como eso debe de ser jefes。¿No? ですね。はい、ありがとうございます。Eso todas oraciones。はい、質問はありますか？あ、はい。どうぞ、ミケルさん。あ、realmente me hice, me confundí muchísimo porque... はいはい。bueno, de hecho, justo con lo que había preguntado este, Kim, Kimo, este, con... はい。con, ajá, desde Gonen. これが。Aquello, sí, y...O sea, no entendí bien si, pero inicia diciendo que mañana es la presentación y como que luego me confundo y pienso que ya lleva tiempo ahí, estoy perdido. Bien, aquí se refiere kaisha ni haitte gonen y entonces 5 años después de entrar la empresa. Entonces desde primer año hasta 5º año y costó mucho trabajar.Eso se refiere. Ah, o sea, estuvo como intentando por 5 años. Correcto, correcto. Ok, ok. Son autores. Este kaisha ni haitte gonen es, se refiere desde primer año, 5 años, hasta 5º año, desde que entró a la compañías. Sí, por eso que quien gana katta bakari kuro shita yo, me costó trabajar porque no tenía la experiencia.5 años no nosotros consideramos que como una experiencia. Más de 5 años ya sería como una experiencia de trabajos. はい、どうですか、ミケルさん。大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Muy bien。他に質問ありますか？Dai job, Muy bien, entonces ahora vamos a practicar, enfocar un poco más. Ya ustedes saben significados. Entonces, enfocar más, leer con fluidez todas oraciones. Entonces, primero vamos a escuchar audios, ¿sí? Y luego, después de escuchar, les dejo 1.5 minutos. Entonces, practicar como la pronunciación y vamos a empezar a leer juntos, ¿ok? Juntos me refiero.Ustedes, voy a detener nuevamente esa oración, digo audios y luego repiten hasta donde detengo, ¿no? Pero escuchamos primero y luego ya a ustedes le doy a tiempo de practicar un poco más, ¿sale? Vamos a escuchar. Roku, 友達同士の会話苦労した5年間1とうとう明日ね初めてのプレゼン。うん。会社に入って5年、経験がなかったばかりに苦労したよ。でも、自分の夢を諦めることはないって君が言ってくれたから。本当に大変そうだったけどね。初めは同期の人に比べて知識も技術も足りなかったからね。そう。部長に何度もやり直しさせられたけど、負けるものかと思って頑張ってきたんだ。部長は一日も早くあなたにプロの仕事ができるようになってほしかったのよ。それが上司というものよ。はい、ありがとうございます。Muy bien, entonces ustedes ahorita quiero que dediquen también no equivocarse leer este kanji, ¿eh? Empiecen a practicar un poco más, por favor. Les doy 1.5 minutos y luego checamos nuevamente las pronunciaciones. Adelante, dozo, ganbatte kudasai.
はい、時間です。では、はい、始めます。 Entonces, siguiente dinámica es voy a detener este audios、un punto, bueno, yo detengo y luego entonces、a quien le tocan este, tienes que leer dónde, este, hasta dónde detengo yo el audio, ¿no? Así vamos a empezar. Entonces empezamos. 6. 友達同士の会話。苦労した5年間。1. とうとう明日ね。初めてのプレゼン。ステファニーさん、どうぞ。とうとう明日ね。初めてのプレゼン。うん。会社に入って5年。経験がなかったばかりに苦労したよ。エステバンさん。はい。うん。会社に入って5年。経験がなかったばかりに苦労したよ。でも、自分の夢を諦めることはないって君が言ってくれたから。ミゲルさん。でも、自分の夢を諦めることはないって君が言ってくれたから。本当に大変そうだったけどね。クリスティーナさん。本当に大変そうだったけどね。はじめは同期の人に比べて知識も技術も足りなかったからね。ルイサさん。はじめは同期の人に比べて知識も技術も足りなかったからね。そう。部長に何度もやり直しさせられたけど、負けるものかと思って頑張ってきたんだ。キムさん。そう、部長に何度もやり直しさせられたけど、負けるものかと思って、頑張ってきたんだ。部長は一日も早くあなたにプロの仕事ができるようになってほしかったのよ。それが上司というものよ。エリさん。部長は一日も早くあなたにプロの仕事ができるようになってほしかったのよ。それが上司というものよ。素晴らしい。ありがとうございます。Muy bien. Entonces, yo creo que kanji no, no están, todos están fluidos. Muy bien. Entonces, ahorita sí, este, vamos a leer de nuevo la última, pero le tocan, ya no escuchamos audio, sino entre ustedes terminamos todos, ¿sí? Entonces, empezamos primeros, pero yo voy a este, decir hasta dónde tienes que leer. Primero, hasta present. ¿Y desu ka? Deba, Eri-san, yonde kudasai. Onegai shimasu.相当明日ね。初めてのプレゼン。ありがとうございます。次、苦労したよ。明日きお願いします。キムさん。うん。会社に入って5年、経験がなかったばかりに苦労したよ。君が言ってくれたからまでお願いします。ルイサさん。でも、自分の夢を諦めることはないって君がくれたからね。あ、いえいえ、君が言って、あ、すみません、はい。君が言ってくれたから。ありがとうございます。はい、次。だったけどね、ここまでお願いします。オスカルさん。本当に大変そうだったけどね。ありがとうございます。クリスティーナさんからね。はじめは時の人に比べて知識、技術も足りなかったからね。素晴らしい。そう来たんだ。お願いします。ミケルさん。そうから。はい、お願いします。Okay. そう、部長に何度もやり直しさせられたけど、負けるものかと思って頑張ってきたんだ。素晴らしい。次、部長はな、な、勝ったのよまで。エステバンさん、どうぞ。部長は一日も
早くあなたにプロの仕事ができるようになってほしかったのよ。素晴らしい。ステファニーさん、最後どうぞ。それが上司というものよ。素晴らしい。ありがとうございます。Muy bien. Entonces, eso se trata el día de hoy. Sí, recomendación es practicar un poco más. Por ejemplo, voy a compartir este audio. Entonces, esta semana, por ejemplo, escuchando varias veces estas oraciones. No solamente como escucharlo, sino pensando la parte de bakari ni, koto wa nai, ni kurabete, mono ka. Toyu mono yo, eso es lo que están pensando que era y recordándose, y para que realmente puedan utilizar en donde ustedes tengan la necesidad, ¿no? Muy bien, entonces eso se trata nuevamente. ¿Shitsumon wa arimasu ka? Hai, shitsumon ga aru. Hai, Mikel-san, dozo. No tiene mucho que ver con los temas de hoy, pero es hai. Que siempre tengo muchos problemas con el uso del yo ni, siempre se me va, como por ejemplo en shigoto ga dekiru yo ni natte, porque aquí siempre se me olvida el yo ni, porque shigoto ga dekiru yo ni, este caso yo ni natte hoshi, realmente es aquí todos como una oración, es yo ni natte hoshi, hoshikatta no yo es ya pasado, pero yo ni natte hoshi es como espero o que vaya en algo, o que se convierte a algo, perdón. Dekiru yoni, eso se refiere. Entonces, realmente es yoni, es dependiendo de con qué están y cambia significados. Por eso yo creo que están confundiendo, están provocando confusiones. Pero este caso, espero que se convierte a algo. わかりました。ありがとう。はい、ありがとうございます。他に質問はありますか？大丈夫ですね。Muy bien. Entonces, así se trata el día de hoy. Tarea es, voy a mandar ahorita el grupo, pero prácticas o repaso de gramáticas. Es muy pocos, ¿sí? Entonces, aprovechando que sí, alguien que quiere poner corriente la tarea, pues adelante para... Porque realmente yo creo que no tarda nada, ¿sí? Entonces, aprovechando, pues poner al corriente lo que no han entregado, ¿no? Así yo creo que podremos aprovechar. Nuevamente, recomendación es escuchar varias veces audios, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a terminar las clases.